principal con el objetivo de que más personas a través de una computadora puedan adquirir conocimientos como si estuvieran en un salón de clases, ya que CREA cuenta con grupos de estudio, cursos, donde se dictan clases a través de la computadora por medio de un docente. El mismo docente transmite los materiales para que las personas puedan estudiar. Además de eso, CREA está pensada como una especie de red social donde existe un muro y un perfil de cada usuario. Los foros son un sitio de discusión online asincrónicos en CREA, donde facilitan la reflexión, la curación y crítica constructiva de diferentes temas. Ahí podemos opinar sobre temas de ODEA, es decir, objetos de aprendizaje, también de gamificación y de plataformas educativas. En esos temas de opinión podemos sugerir recursos y también compartir ideas con nuestros compañeros. Es decir, es una herramienta muy importante donde compartís e intercambiás muchos materiales.